Boas tardes. Estamos no terceiro compro do proxecto The Story of Me, donde os participantes pola parte de Galicia, de Fontao, quixeron facer unha exposición de fotografía recordando a visita de os participantes de Fontao fai 2 anos no proxecto Happy Vilas en Beselá, no seu carnaval. O carnaval de Beselá une un pouco ao carnaval de Merza, que vamos a disfrutar estes días, porque o domingo é o carnaval de Merza, e entón quixemos facer esta pequena exposición de a nosa visita en Beselá, ao carnaval de Beselá, donde personas de Merza, o grupo Sons da Mina, que salen algunas das fotos, visitou Beselá e participou. Entón, pois, quixemos facer este pequeno homenaxe ao carnaval da República Checa de Beselá. Vymizela a hrozně to je škoda, protože ty mladí vůbec nemají ponětí, jako dříve bylo. A takže teďka se snažíme to dohonit, už těch nadšenců je hrozně málo a to dobrý. Dobrý! A jak to funguje? Funguje to tak, že připravíme pohuštění, připravíme masky si, každý má svoji postavu, jsme 3 císaři, Alena, já a ta Kyselová, jsou tyhle týdne, admirálové, a pak jsou jejich ty pochopové, a co ještě tam bylo? No, Věnek, kdo? Smrt, já vím. Byli a já to neřeknu všechno. Ale jak to probíhá? Stres je u Daničky, u baráku, Kamile, mým bývalým. Hledišti na balkóně, kde stojíme jako 3 císaři, dáme povolení maškarnímu reji, ten se pak rozejde, tam se něco, co se ještě tam, co se tam řeší, pak se rozejdeme po těch pohoštěních, co mají sousedy připravený, nějaký tyhle ty koblihy a podmasa, pohoštění, jako je vítrnice třeba, já nevím, co, tlačenky, takový sladkosti, koblihy, no tam si ten průvod, veme co kdo, pití nějaký samozřejmě, a jde se dál, psi, máme třeba takových 6 zastavení, už dneska jenom, protože nejsou lidi. No tak to probíhá, pak co? Všude, když zastavím toho majitele domu, tam provede medvědář, provede majitelku, aby bylo všeho hojno příští rok a co ještě, aby bylo zdraví a nevím, co všechno. No a pak to skončí. Pak se požereme. Pues entre varias personas del proyecto decidimos hacer la manera, o sea, cómo montar la exposición. Entonces, entre una idea de una, idea de otra, pues fuimos montando esta, bueno, este pequeño, bueno, fotos aquí con los cordelitos estos, y luego, pues como lo veíamos un poco vacío, decidimos también pues poner un poquito de atraxo con unas cuantas cosas que teníamos por casa y decidimos hacerlo así un poquito más acogedor. Entonces son las fotos todas que, bueno, varias, unas cuantas fotos que se hicieron en el carnaval en Beselá, en el anterior proyecto. Y era pues un poquito un guiño a la gente que venía de nuestros queridos amigos de la República Checa y Polonia. Y
To jest weselski masopust, na który my, grupa z Polski, zostaliśmy zaproszeni. Nam się tam bardzo podobało. Robiliśmy takie maski, chodziliśmy w takim chorowodzie. Bardzo to dla nas było miłe, bardzo nam się to podobało. Cieszymy się, że zostaliśmy tam zaproszeni. Byliśmy już 2 razy i myślę, że w tym roku też tam pojedziemy. El mantel fue un regalito que nos hicieron en la República Checa, que lo pedimos, pero nos lo regalaron y lo teníamos aquí de recuerdo. Las cerámicas también vinieron de allí, algunas hechas en Dovko y otras son de la República Checa. Y un platito que hay por ahí que está apañado allí en Praga, en un restaurante, en un barcito de Praga. La cesta, pues también hecha por el marido de Paula. Y el resto, pues bueno, un poquito de decoración para que no se viera tan vacío el escenario. Na karnawale było bardzo wesoło. Ludzie byli... No. Było bardzo kolorowo, wesoło. Wspaniale, żeśmy się bawili.